Hola, muy buenas a todos. Soy Erika Gómez, en otra de las guías de armas para GT. Esta vez analizamos una escopeta que es nueva en la franquicia Call of Duty. Y tiene una forma peculiar que nos resultará muy similar a la SPAS. Vamos con la KSG del 12. La Kel-Tec KSG es una escopeta americana de tipo bullpup, que significa que el mecanismo de disparo y el cargador se encuentran detrás del gatillo, y es de acción manual, usando el calibre 12. No he dicho ninguna fecha de fabricación, ya que la KSG es un prototipo que jamás se ha fabricado comercialmente o con fines militares, sino que fue diseñada para ser usada por las fuerzas policiales en un futuro cercano. Después de un poco de historia, vamos con el análisis en Modern Warfare 3. La KSG se desbloquea al nivel 4, al principio de prestigio, nada más podamos desbloquear una clase. Tira 9 perdigones por disparo, algo parcheado con la nueva actualización, lo que la convierte en una escopeta bastante buena, además de añadir que tiene 12 balas. El daño y el alcance son muy buenos, teniendo el mejor alcance de todas las escopetas junto con la USAS 12. Matando desde algo lejos de 3 disparos. Con la competencia de daño, reducimos el número de disparos en distancias cortas a un tiro. Y la competencia de alcance nos permite hacer daño desde muy lejos, aunque en estos casos necesitaremos entre 2 y 5 disparos. Bueno, vamos con la mejor combinación de ventajas, accesorios y competencias para esta arma. Como primera ventaja, recomiendo el uso de condicionamiento extremo, para poder perseguir a los enemigos fuera de alcance o poder correr a resguardarse tras una cobertura cuando los enemigos estén lejos. O prestidigitación, para evitar la lenta recarga de los cartuchos, que se recargan uno a uno, aunque realmente las 12 balas que caben los rieles de las dos recámaras dan para mucho juego. De segunda ventaja, podemos elegir un poco nuestro libre albedrío. Si vamos con rachas largas, línea dura. Y si queremos mantenerla, escudo protector, que también es útil, ya que en este juego cualquiera sabe cuándo le caerá una piña al cielo. Pero una buena combinación es usar desenfundado rápido pro para lanzar aturdidoras o cegadoras mucho más rápido de lo habitual, junto con condicionamiento extremo para que ningún enemigo se escape de tus garras. Y como tercera ventaja, la ventaja de las escopetas, puntería estable, para que no haya tanta dispersión de los perdigones al disparar desde la cadera. O silencio inmortal, para acercarse lo máximo al enemigo sin que note nuestra presencia. Como accesorios y competencias, recomendamos el uso de alcance o daño, como en todas las escopetas. Los cargadores ampliados nos darán la friolera de 18 balas en las recámaras. La empuñadura, salvo que vamos disparando desde la cadera, mejora algo la dispersión de los perdigones. Y el silenciador, junto al alcance, nos da un nivel de sigilo máximo. Las mirillas, como siempre, son prácticamente inútiles en las escopetas. Un detallito. Fijaros que la KSG con mira de puntos rojos se parece tenebrosamente a la ACR con punto rojo, LOL. En resumen, la escopeta KSG del 12 es una escopeta que tuvo un principio difícil en el juego, pero después de la actualización de las escopetas se ha convertido en una de las mejores y una de nuestras favoritas. Su gran ventaja es un alcance y daño espectacular, y un cargador del que no podemos quejarnos. La única desventaja es que es de acción manual, teniendo un espacio de 3 décimas de segundo entre cada disparo, lo cual es algo malo si no acertamos a matar con el primer disparo, pero aún así sigue siendo una escopeta magnífica. Le damos un 7,5 por todas estas cosas ya dichas, y entra en la guía como una de las mejores escopetas del juego. Y sin duda, la forma en que la veíamos ha cambiado, aunque sigue siendo un tanto extraño ese recargarle los cartuchos pues, por el culo como si fuesen supositorios. Nos vemos en la próxima guía de armas de GTE, con la ERSAS, solo en GTE.